Bien, ya estamos de regreso para conversar en esta oportunidad con Isabel Almarza. Bienvenida, Isabel. ¿Cómo estás? Muy bien, Ángel, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar acá. Bueno, Isabel es CEO de Microsystem, que es una empresa, como les comentaba, dedicada a la tecnología. Ya nos va a contar más detalles de ella. Siempre partimos, Isabel, en Expreso con Futuro, comentando un poquito sobre el invitado y su historia. Más aún que hoy está tan en boga el cómo más mujeres se posicionan en cargos de poder, en cargos directivos, gerenciales, y en tu caso, más aún en empresas tecnológicas, que comúnmente ha sido un rubro dominado por hombres, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poquito quién es Isabel Almarza y cómo llega a Microsystem. Bueno, yo soy ingeniero civil de formación, pero una mujer que vivía apasionada con un gusto por aprender constantemente. Y llegué al mundo tecnológico, diría que por una casualidad que acuño con mucho cariño, porque no es que la industria tecnológica yo la buscase, llegué a la industria tecnológica alrededor de 12, 13 años atrás. Pero me enamoré de esta industria porque creo que la industria tecnológica te desafía permanentemente, hay siempre un aprendizaje constante, hay mucho, mucho por donde desarrollarse e impactar al mundo en productividad. Así que llegué en el mundo comercial, me integré a Microsystem, a la parte comercial, después de haber pasado por una empresa multinacional, había trabajado en Procter, luego fui empresaria, tuve una empresa que era una empresa social que atendía segmentos de menores ingresos. Y cuando esa empresa, por un cambio de la política habitacional, tuvimos que cerrar, llegué y me topé con esta oportunidad de entrar a un mundo de ventas, en una industria tecnológica, mundo que desconocía, que me dio, debo reconocer, susto en el inicio, pero en el fondo me gustan los desafíos, me gustan las cosas nuevas y por eso me animé. Y ya estando en el mundo comercial, viendo cómo la tecnología puede agregar valor a los clientes y puede, en el fondo, solucionarles problemas de negocio para hacerlos más eficientes. Rápidamente me enamoró eso, me enamoró que la tecnología puede hacer más productiva los procesos empresariales y gubernamentales. Así que ahí fui armando carrera dentro de Microsystem, después de la parte de gerencia comercial, asumí los servicios digitales a nivel general, a nivel de última línea, y ya este año tuve la oportunidad de asumir la gerencia general, la que asumí como también un nuevo gran desafío interesante, del que estoy muy contenta y muy agradecida de haber tenido la oportunidad también. Isabel, para comentar, cuéntanos un poquito qué fue lo que te gustó de o te interesó de este mundo con el que te encontraste de sopetón, digamos, el mundo tecnológico. ¿Qué cosas te hicieron quedarte en ese mundo? Mira, varias razones, pero te diría que partía en un mundo dinámico, un mundo en permanente cambio, y creo que eso es algo que a mí en lo particular me gusta que en el fondo los días sean distintos y siempre haya nuevos desafíos. Me encanta, como digo, el que siento que la tecnología en su esencia viene a resolver problemas de negocio y a permitir que los procesos marchen de una mejor manera, que las empresas se reinventen. Y eso también es algo que me apasionó, porque al final uno hace la vida más eficiente. Y no solo el mundo empresarial, sino al final yo siempre digo, la tecnología tiene triple impacto en las empresas o entidades gubernamentales se hacen más eficientes, los ciudadanos tenemos un mejor servicio, hay impactos en el fondo sostenibles, porque en el fondo, no sé, en Microsystem, por ejemplo, un proceso de digitalización elimina papeles, en el fondo, entonces tiene un impacto también sobre el medio ambiente, y eso, ese triple impacto positivo, también me enamoró. Me enamora además el que es una industria que está creciendo día a día, desafiando día a día los entornos, los sistemas y dando nuevas oportunidades a mucha gente. Rompe brecha, es una industria donde hay tremendas oportunidades de desarrollo, donde se necesita mucho talento, donde puede dar oportunidades de progreso a gente que quizás no imaginaba que puede tener y desarrollar habilidades para la programación y encontrarse de esa manera con buenos trabajos, con buenas ofertas. Entonces, te nombro ahí algunas de las razones. Para las mujeres, ¿para qué decirlo? Yo siempre digo, estoy cada día más activista en promover en las mujeres, que aquí hay una industria sumamente atractiva, donde se puede encontrar
flexibilidad, buena renta, oportunidades de desarrollo, porque nos faltan mujeres en esta industria, por lo tanto, necesitamos hombres y mujeres. Yo creo en la diversidad, pero no hay duda que cuando hay menos mujeres en una industria donde todavía tienen tanto que aportar, pasa a haber una discriminación positiva hacia las mujeres. Entonces, eso también es muy atractivo y poder fomentar eso, yo que soy mujer y que en el fondo entiendo que ojalá muchas más mujeres puedan insertarse en el mundo laboral y con eso las empresas van a, creo yo, tomar mejores decisiones. Estar en una industria que es atractiva para las mujeres, no hay duda que me moviliza. Isabel, en esa línea, ¿qué consejo le darías tal vez a las jóvenes que nos están mirando, emprendedoras o ejecutivas que están mirando hoy, respecto de meterse, entrar al mundo tecnológico? ¿Qué recomendaciones les darías respecto de cómo entrar, en qué cargo o en qué ámbito hay oportunidades, sobre todo pensando en que hoy nos domina esta área, esta era digital? Cuéntanos un poquito tus recomendaciones. Yo creo que es súper importante que uno entre donde sienta que tiene las competencias para desarrollarse y donde tenga los intereses. Ojalá que uno pueda hacer un proceso introspectivo y entender dónde puede aportar, qué hace mejor, si eso viene en habilidades de conexión, en habilidades de desarrollo, de programación, de UX UI, en función de las habilidades y de los intereses, formarse, prepararse. Yo creo que yo creo en el trabajo duro. Yo creo que hay que prepararse y trabajar. Las circunstancias se dan cuando uno las busca y cuando se prepara para tomarlas en el minuto adecuado. Pero en una industria donde hay vacantes, porque en el fondo tenemos más necesidad que oferentes preparados para ocupar los puestos laborales, quien se prepare y esté decidido a invertir tiempo, a invertir su esfuerzo y recorrer el camino, va a encontrar oportunidades, no hay duda. Entonces, yo le diría a esas mujeres que tú dices, a esa emprendedora, que vean dónde están sus intereses, dónde están sus habilidades, que hagan networking, que se conecten con otros, que escriban a personas que estén en la industria y les pregunten. La gente es generosa, la gente cuando uno le pregunta en general apoya y les va a regalar un tiempo. Y tras hacer ese proceso introspectivo de decir dónde yo puedo aportar, qué es lo que me gusta hacer, ver dónde se puede insertar y prepararse para ello. Hay múltiples fuentes de preparación, hay mucho e-learning para autoformación, hay muchas posibilidades de formación desde las becas que da Talento Digital, desde muchas organizaciones que están formando talento tipo bootcamps. Nosotros como Microsystem estamos conectados con varios. Y sé que hay enormes oportunidades para que quienes tengan un interés genuino y realmente estén dispuestos a trabajar para prepararse, lo puedan hacer. Isabel, y respecto también de cómo el mundo corporativo, a ti que te toca compartir con otros gerentes, directores de otras empresas, ¿cómo están viendo la irrupción de tecnologías como de la que vamos a hablar hoy, inteligencia artificial? ¿Están preparados? ¿Lo ven como una ola que está lejana, que todavía no llega, que faltan años para que me toque? ¿O se están preocupando, están tomando acción? ¿Cómo ves el mundo empresarial respecto del impacto tecnológico? Yo siento que en general el mundo empresarial sí está preparándose y está tomando acciones y siento que hay una mirada más bien optimista de lo que esto significa y las implicancias que tiene versus una mirada pesimista o muy nerviosa. No hay duda que lo nuevo siempre desafía, que lo nuevo siempre genera ciertas dudas e incertezas, por supuesto. Pero en general la mirada chilena yo diría que es más bien optimista. De hecho, hace poco se lanzó un estudio que hicieron Microsoft con la Mutual de Seguridad en relación justamente al impacto o a la percepción que tiene los chilenos sobre la disrupción de la inteligencia artificial, que se hizo un estudio en Chile porque el estudio mundial no tenía data de Chile en particular. Y a mí me llamó la atención cuando tuve la oportunidad de participar en su lanzamiento, el que la visión chilena es más optimista que la visión global. En términos de que no hay duda que es disruptivo, que va a generar impacto, que va a generar una irrupción en la fuerza laboral, pero que esta va a ser más bien positiva y nos trae una serie de desafíos y oportunidades de crecimiento. Isabel, y en ese sentido también preguntarte un poco respecto de cómo las empresas corporativas con las que te toca conversar a diario están capacitando, formando
a su talento interno este concepto común que ya uno escucha habitualmente, el reskilling, el upskilling de capacidades digitales para poder conectar y ser competitivo en esta era digital. ¿Cómo estás viendo que las empresas están formando, capacitándose? Las empresas están impulsando el que la gente siga en un aprendizaje y en una capacitación permanente, porque reitero, yo creo que eso es importante que lo sepa quien quiera entrar en este mundo tecnológico, es importante ese aprendizaje constante. El aprendizaje es un proceso permanente, yo creo, para todos los profesionales, pero no hay duda que en una industria que cambia abruptamente y diariamente, eso se hace más imperativo aún. Entonces las empresas están impulsando que su talento se capacite, están entendiendo que en el fondo tienen que haber ciertas horas en que se habilita para que la gente se autoforme. Y yo creo que también muchas estamos en el fondo preocupadas de que, dado que hay algunas posiciones que no hay duda que van a ir desapareciendo, pero se van a ir generando otras, uno vaya pudiendo generar esos procesos de reskilling a todo nivel. Ahora, creo que ahí hay evidencias claras. Te puedo contar desde, por ejemplo, nosotros como Microsystems, desde nuestra experiencia que hemos visto ahí. Nosotros tenemos diversas áreas que en el fondo abordan todos al proceso de transformación digital, empresarial y gubernamental. Pero hay áreas que en el fondo obviamente van en un decrecimiento más abrupto, como son todos los procesos que están basados en papel. Y ahí donde hay gente que en el fondo está en el proceso de indexación de data, digitalización de data, pero que están metidos en procesos de negocio, obviamente los papeles van cayendo, nosotros van a ir desapareciendo, son procesos ya en general de origen digital. Y a esa gente tuvimos la experiencia de hacer el año pasado un curso de reskilling donde gente que tiene labores de baja calificación las pudimos formar en algunas habilidades digitales, entendiendo que dado que hay gente que ha trabajado por harto tiempo en la empresa. Y que tiene, en el fondo conocemos que es perseverante, que conoce procesos de negocios, se puedan formar. Son, reitero, gente de labores de baja calificación y al darle habilidades digitales y de programación y de insertarse en el mundo más tecnológico, obviamente no todos van a poder resolverlo bien, pero sí algunas personas van a ir capacitándose y siendo capaces de moverse de un mundo en operaciones basadas en papel a un mundo ya de programación. Y de hecho tenemos algunos casos de personas que se están formando, que van a avanzar ahora a un curso 2.0 y que la expectativa es llevársela a los negocios digitales a que trabajen con nosotros. Así como eso, hay muchos casos. El empresariado sí, en general, está preocupado de formar talento, de generar talento y de conectarse más con el ecosistema porque necesitamos ese talento, pero tenemos que ir más rápido. Yo creo que el que se está haciendo no significa que estamos todos desafiados y que eso es un desafío no solo empresarial, sino también gubernamental, de habilitar las instancias para generar más talento nuevo y más reskilling y upskilling del talento existente. Isabel, también preguntarte un poco, para entrar en materia del segundo bloque, vamos a hablar de lleno de inteligencia artificial, pero preguntarte hoy, ¿cómo crees tú que Chile está preparado a nivel de lo que hablábamos, capacidad, capacitación, infraestructura tecnológica y otros componentes que permitan que las empresas adopten tecnología, lo utilicen? ¿Cuáles son las brechas, los gaps que tú ves en torno a cómo las empresas pueden ir utilizando y ocupando de manera más óptima la tecnología hoy disponible? Yo creo que ahí todavía tenemos un desafío de conectarnos más rápido en el ecosistema entre el mundo empresarial, académico y gubernamental. Porque para poder hacer un proceso más ágil, más rápido, más orgánico, la verdad es que todos esos ecosistemas tienen que estar sumamente conectados y trabajando colaborativamente, también con el mundo de las startups y con el mundo de la innovación más pura. Y ahí siento que todavía nos faltan a veces ciertas brechas de colaboración y de un proceso más interconectado. Hablamos de que eso es fundamental, pero todavía nos faltan a veces estrechar esos lazos y esas conexiones. Y en la medida que eso se intencione y ocurra más
fuerte, va a venir realmente el auge de ese ámbito, porque mucho se habla, por ejemplo, en el mundo académico, se estudia mucho, hay mucho estudio académico, pero hay veces cuesta insertar eso en los casos prácticos del mundo empresarial. Entonces, ¿cómo conectamos todo ese conocimiento experto? Que Chile tiene tremendo conocimiento, tiene científicos de datos potentes y tiene un know-how potente, pero ¿cómo eso realmente logramos insertarlo en el ecosistema empresarial? No hay duda que hay un desafío. Todas las startups que han tenido aquí un auge tremendo, que hay muchas que están basadas en temas de inteligencia artificial o tecnología de punta, ¿cómo hacemos que se conecten más fuerte con el mundo empresarial? Porque yo estoy segura que la gran riqueza va a venir en la medida que trabajen en esos dos mundos más conectados. Todavía tenemos ahí un desafío. ¿Y para qué decir en el mundo de la formación? En el fondo, tiene que estar el mundo de la educación más cercano a una de las necesidades empresariales para formar el talento que las empresas van requiriendo. Entonces yo creo que tenemos que encontrar la forma en que ese hub más integrado funcione más orgánicamente para que el tema se potencie. Creo que estamos encaminados, pero todavía no. Y lo último para ir cerrando este bloque, preguntarte, Isabel, un poco tu mirada en torno a cómo estamos como país en el concierto latinoamericano, al menos regional, en torno a estas capacidades tecnológicas, esta adopción digital. ¿Estamos en un buen pie? ¿Estamos con rezago con respecto a otros países? Cuéntanos un poquito tu mirada respecto al país. De acuerdo al índice de madurez digital, Chile está en un buen nivel versus otros países de la región. En el fondo, es uno de los países que destacan en madurez digital. Yo diría que ahí tenemos un camino avanzado y hay talento en Chile. El otro día me tocó escuchar a Andrés Kuber, ex ministro de Ciencia y Tecnología, y destacaba ese punto. Hay talento en Chile, tenemos buenos científicos de datos, tenemos buen know-how experto. Lo que pasa es que somos un mercado chiquitito, no es tanto en función de nuestra proporción, pero tenemos mucho talento comparable con otros países de la región y del mundo también. Entonces, eso es lo que tenemos que potenciar, porque el talento está y el índice de madurez digital también así lo avala. Isabel, te quiero invitar a una breve pausa. Al regreso vamos a estar conversando de lleno sobre inteligencia artificial, cómo las empresas lo están absorbiendo, cómo lo están utilizando. Este concepto de que los ejecutivos y ejecutivas están amplificando sus capacidades en torno a lo que les toca ver en el día a día a través del uso de, por ejemplo, el chat GTP, etcétera. Te invito un par de minutos, volvemos, seguimos conversando acá en Divox Radio con Isabel Almarza, CEO de Microsystems. Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Divox Radio, como arroba Divox Radio.